Pregunta, cosas importantes. Primero, 17 fármacos nuevos aprobados en el siglo XXI. Esto no ha pasado en ninguna otra enfermedad. Oncológica. O hematológica, vamos a ver. 17 fármacos. Entonces tenemos hasta aquí esta del trasplante. Ahora voy a hacer una pregunta, que van a ir pensando. De los tratamientos que han recibido, ¿cuál eliminaríamos? Una pregunta buena es. Entonces, después, a partir del año 2000, hasta ahí teníamos ahora el trasplante, ¿no? Y la quimioterapia, que decía Arantxa, que es viejuno, es verdad. A partir de aquí, viene lo que yo llamo, en amarillo, la primera revolución. Y esto fue una revolución. Lo fue, en aquel momento. O sea, porque los pacientes de tener melfalan y prednisona, que fueron el trasplante, de repente empezamos a ver, porque hasta aquí, por eso decía, nosotros no veíamos pacientes en remisión completa. La tasa de remisiones completas era quizá de un 5% de los pacientes alcanzaban remisión completa. Eso significa que no detectamos la proteína en la sangre, ¿no? Eso más o menos, y en la orina, más o menos eso. 5%. Ahora tenemos por encima de un 60%, con los últimos estudios, 70% de pacientes en remisión completa, no remisión completa, remisión completa inmunofenotípica. O sea, esto que decíamos antes de que una en cada 100.000 o una en cada millón. Y esto, aquí empezamos a ver, con el bortezomib fundamentalmente, empezamos a ver remisiones completas. Y pacientes que esto se utilizaba en la recaída, que en la recaída de repente, pero se ha desaparecido la enfermedad, ¿no? Bortezomib, talidomida, lenalidomida, carfilzomib y pomalidomida, estos cinco fármacos, que son dos grupos, de dos familias de fármacos. 2013, fíjense, 2003-2013. Después llega 2015, hace 10 minutos. 2015, y llega la segunda revolución, que está en azul, y es cuando aparecen los anticuerpos monoclonales. Entiendo que todos han recibido, o daratumumab o isatuximab, en combinaciones. Anticuerpos monoclonales anti-CD38. Y estos se utilizan no solo, sino al principio solos, pero después ya se han utilizado en combinación con todos estos. Fue una segunda revolución. No sé si tan importante como la primera, pero cambió. Y la tercera revolución es la que está en rojo. Y esta la estamos viviendo ahora mismo. De hecho, nadie, quizá uno lo recibió ayer. Pero bueno, en España lo ha recibido todavía, ningún paciente de España lo ha recibido fuera de ensayos clínicos. Bueno, sí, ya pues sí, porque nosotros tenemos juntos. Con estos nuevos, ¿no? La inmunoterapia, los CAR-Ts y de cel y cilta-cel, y los biespecíficos de cristamab, tapetamab y renatamab. Hay de hacer solo uno, por lo que he recibido, y sí que hay alguno con el renatamab y de cristamab, no muchos. Entonces, tres revoluciones. Y esta tercera revolución es muy disruptiva. Muy disruptiva. Ha cambiado, eso me acuerdo un poco, a mí me gusta esa palabra, porque es como que ha cambiado todo lo anterior, ¿no? Y es lo que nos va a venir ahora a decir, jo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde metemos los biespecíficos? ¿Qué hacemos con un CAR-T? Aquí hay pacientes que han recibido el CAR-T, el cilta-cel en primera línea, pero diagnóstico. Pero claro, eso solo en un contexto de un ensayo clínico, ¿no? Es algo, una terapia que no tenemos aprobada en España tampoco, todavía, pues sí en Europa, y sí, pero bueno, todavía no, pues por un motivo económico. No sé, por eso no se ha aprobado, ¿no? Si tenemos el IDC, ¿no? Entonces, bueno, pues son tres revoluciones, ¿no? Iba a hablar de qué es cada uno, pero no voy a hablar de eso, ¿no? Entonces ahora sí que pregunto. ¿Qué fármaco eliminaría? ¿El trasplante? ¿Alguno es trasplante, no? Trasplante, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien da más? ¿El corticoide? ¿El corticoide? ¿Tú no tengo corticoide? No, digo, igual. ¿Corticoide? ¿Cuál? La Dexa, ¿no? La Dexa. Hay muchos pacientes que querían eliminar la Dexa. Teresa eliminaría la Dexa. ¿La Dexa, estamos de acuerdo? ¿Qué más? ¿Alguien elimina algo más? La talidomida. La talidomida. Por ejemplo, no, sí. Yo no creo, no sé si alguien recibió talidomida aquí. Sí, un poquito. Porque es, la talidomida realmente es un fármaco que se acabó. Es un fármaco que producía mucha neuropatía y mucho cansancio. ¿La lenalidomida alguien la eliminaría? El bortezomib. O sea, todos son fármacos que tienen algunos efectos secundarios, lógicamente. Pero fundamentalmente yo creo que yo esperaba fundamentalmente el trasplante. El trasplante
y la dexametasona, que eran los, así como los dos fármacos que muchas que tienen, pues es verdad. Pero es verdad, decía Arantxa, son fármacos muy buenos. Todos estos fármacos son muy eficaces. Es verdad que tenemos que aprender a manejarlos. Y después, también nosotros no aprendimos, nadie aprende sabiendo. Entonces, cuando empezó el bortezomib, al principio había el Velcade, había unas neuropatías tremendas, que igual alguno ha tenido, pero al principio eran tremendas. Claro, hemos aprendido a manejar eso. Nosotros mismos tenemos que aprender a decir, bueno, pues que hay que bajar la dosis mucho antes, o parar el tratamiento mucho antes, ¿no? A veces pues, ves respuestas tan buenas y dices, bueno, es que está respondiendo, ¿no? Bueno, pues también nosotros primero aprendemos, ¿no? Y esto no está pasando ahora. Y ahora que estamos en esa tercera revolución, pues también estamos aprendiendo mucho. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Los pacientes que se tratan ahora con teclistamab, elranatamab, por ejemplo, los biespecíficos, como los CARTs, cualquiera de ellos, ¿no? Sí. Hemos aprendido muchísimo a manejar cuál es la toxicidad fundamental de estos fármacos. Las infecciones. Son fármacos que producen bajan mucho las defensas. ¿Por qué? Porque por una parte porque hacemos inmunoterapia, ¿no? Activamos el sistema de las defensas, el sistema inmune, lo activamos para que luche frente a las células del tumor. Y lo activamos de una forma, yo voy a decir, brutal. En algunos casos, brutal, para que luche. Pero por una parte ataca las células del tumor, pero por otra parte también baja las células. Las células del tumor son las células de las defensas. Las células, cuando esas células actúan normalmente, son las células de la defensa, que nos defienden. Entonces también nos cargamos en las células, las normales. Entonces producen infecciones. Bueno, pues lo que decía es, no tiene nada que ver cómo manejamos ahora esos tratamientos y cómo los manejábamos cuando empezábamos hace 5 años, quizá. Sí, más o menos 5 años. Aproximadamente es cuando empezamos a utilizar estos fármacos. Porque hemos aprendido que hay que poner antibióticos, que hay que poner inmunoglobulinas, algunos de ellos poniéndose inmunoglobulinas. Bueno, pues hemos aprendido eso. Bueno, entonces, todo esto aprende, pero el planteamiento, el panorama que tenemos es muy esperanzador. También porque hay otra cosa muy importante en esta diapositiva, ¿eh? Y es que aquí vemos 13, 15, 19, 20, 22, 23, seguimos mejorando, seguimos teniendo fármacos nuevos, ¿no? Seguir apareciendo cosas nuevas, que entonces dices, bueno, pues decíamos, ¿para el tratamiento el qué? Bueno, no pasa nada. Yo siempre digo, no pasa nada, tranquilidad, ¿no? El tratamiento, ya después tendré, ya habrá cosas después, ¿no? Incluso, si, bueno, yo no sé qué va a pasar dentro de 5 años. Esto es una cosa que también, una frase que yo dije hace ya unos años, pero me preguntaron, ¿cómo ve el tratamiento del mieloma dentro de 10 años? Yo respondí de una forma muy periodística. Dice, si a mí me hubiesen preguntado, pero eso es verdad, si me viene a la cabeza, si me hubiesen preguntado hace 10 años cómo vería el tratamiento del mieloma en 10 años, yo no hubiese imaginado que estuviéramos como estamos hoy. Y es verdad, o sea, decir, lo que habíamos avanzado en esto, no sé si sería en 2020, ¿no? Pues dices, bueno, es que plantear lo que hemos avanzado en 10 años, bueno, pues en el futuro, bueno, esto es todo así bonito, pero realmente es así, ¿no? Es un poco como estamos en esos tratamientos. Yo ya está. No, yo creo que con esto, porque es que va a hablar del basurero y de las CARTES, pero... Las CARTES, sí que es una cosa de las terapias celulares, que es la última y que algunos días ha sido CARTES, ¿no? Y, bueno, me voy a pasar a eso último, ¿vale? Que son las CARTES. Todos los anticuerpos, bueno, muchos colorines y todo. ¿Saben lo que son las CARTES? Sí, ¿no? La terapia celular, no sabemos los CARTES. El CARTE es esto. Es lo último que tenemos en el mieloma. Y que se han aprobado, la tenemos una aprobada, que es IDC, bueno, pues que, pero eso, para pacientes en últimos tratamientos. Después de 3 líneas, aunque vamos a empezar a tener las antes. Entonces, los CARTES son, esto es una célula de mieloma, vamos a decir, y estas son células de las defensas. Y lo que hacemos es, utilizamos esas células de las defensas, sus propias células, sus linfocitos, los linfocitos que tenemos todos, que no están respondiendo bien, para que actúen, ataquen al tumor. Entonces, esto es 2018, pero es el avance, esto es bien, ¿no? El avance del año. O sea, todo esto, cuando esto apareció, que decía que lo creó, decía, bueno, es que era una locura pensar que esto pudiera funcionar. Pero bueno, porque es realmente alteraciones genéticas en las células de los linfocitos para que funcionen, ¿no? Bueno, pues esta diapositiva que hemos visto antes,
Y aquí dice, este hombre curará el cáncer, esto que dice aquí la revista Forbes, y es el primero que utilizó las células CAR-T, ¿no? Por ejemplo, el jefe de Novartis. Y esta es la primera niña que con una leucemia, que es una leucemia linfoblástica, que recibió, que es Emma Whitehead, que recibió las CAR-T y se curó. De hecho, esta es esta niña como año tras año. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas células? Esto consiste en, sacamos las células, aquí hay varios con el ácido, ¿eh? Sacamos las células de el mismo procedimiento que para el trasplante, ¿no? Lo que pasa es que en vez de sacar las células madre, lo que cogemos son linfocitos, células de defensa. Entonces, ¿cómo nos quedamos con esos linfocitos? Creo que están aquí, que son estos linfocitos, T, bueno. Y lo que hacemos es, les ponemos en su ADN, esos 2 metros, ¿no? Pues le cogemos y le ponemos dentro de ese ADN, le ponemos un fragmento para que la célula empiece a producir, esto es ciencia ficción, empiece a producir lo que nosotros queremos que produzca. Y lo que hace es producir una proteína, esa propia célula, ¿qué es esto? ¿Qué son estos árboles? Vamos. ¿Y qué son esos árboles? ¿Qué son? Anticuerpos que van a, dirigirse, reconocen las células del tumor. Es decir, modificamos en el laboratorio las células para que produzcan lo que nosotros queremos que produzcan dentro de su ADN, lleva esa genética, y producen esa proteína que las dirige a las células que nosotros queremos, las células del mieloma, las células, ¿no? Esto de lo que usted siempre pongo esto, porque a mí me encanta. ¿Esto saben quién es? Pues bueno, si lo saben, ¿no? Esto lo pongo siempre, Steve Rogers, ¿no? Entonces, este Steve Rogers que hemos utilizado, pues después se convierte en el Capitán América. Entonces, ¿qué hacemos? Los linfocitos no están funcionando bien, y cuando nosotros generamos unos super linfocitos, que es lo que produce. Entonces, bueno, esto tiene una serie de problemas, pero al final hay una palabra, una frase que a mí me encanta. Y es que, ¿qué es esto? Que es la realidad, ¿eh? Es un fármaco vivo. Porque se pone una vez y ahí está. Se pone, se saca, se produce. Esto es el problema, que tarda en producirse un mes. Y esto, pues el paciente tiene que estar bien y mantenerse, aguantar ese mes. Y después se vuelve a poner y está viviendo dentro del organismo. Y atacando. Y los resultados son, pues, muy espectaculares. Esto es lo que tengo que decir, son muy espectaculares. En principio, después tiene otras cosas, tiene una toxicidad, tiene una serie de cosas, pero en principio pues está muy bien. Entonces, esto es ciencia ficción. Esto, claro, si nosotros pensamos hace 10 años que íbamos a tener esto, es que es de medicina. No, esto es imposible. Esto será para entre 50, 100 años y lo tenemos, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Bueno, es el mayor ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de los que se resulta. Y ya está. Entonces, preguntas o alguna duda. Si no, pasamos al siguiente. ¿Y hacen copias de esos linfocitos? O sea, ¿introducen muchos? Además de modificarlos para reconocer. A ver, esta pregunta no sé. Es demasiado avanzada, vamos a decir. Lo que se hace en estos linfocitos es, se introduce el gen y se expande. Y eso es lo que tarda en hacerse. O sea, hace que se generen muchos, que esos linfocitos que nos hemos puesto crezcan y se dupliquen mucho, y al final podamos meter 1 millón de linfocitos. De hecho, o más, millones de linfocitos, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que tarda muchos meses. Pero en el último congreso, bueno, ya se había presentado, pero pues se presentó el otro día en el Congreso Europeo, un procedimiento en el cual esa infusión, se produce, mete el gen, y después se meten directamente los linfocitos. Y la expansión, en vez de hacerse en el laboratorio, se hace dentro del paciente. Entonces, eso hace que se acorte mucho y se llama fast CAR, que es CAR rápidos, ¿no? Rápido. Se hace muy rápido, y entonces, en vez de estar 30 días esperando, están solo 5 días esperando. Pero bueno, esa es una cosa, pero bueno, es una cosa. Sí, pero una persona, por ejemplo, dice, ahora, por ejemplo, en mi caso, yo quiero un cáncer por, yo qué sé, porque igual tengo 65 años, porque igual es definitivo. O sea, no, ya pasé por el trasplante, pero quiero decir, como que igual cortas, dices, va, no tienes muchas células, ¿no?
malignas. Entonces, igual es adecuado. Si yo quisiera, ¿a qué tengo que recurrir? Un cárter. A ver, sí. No todos los pacientes pueden recibir un cárter. Hace falta una serie de condiciones, sí, de estado general, de tener el riñón bien, de una serie de cosas, ¿no? Que esto es importante, pues, porque sí, en sí mismo tiene una cierta toxicidad. Igual que no todo paciente puede recibir un trasplante. Claro. ¿No? Esto es así, ¿no? Sí. Después, y después, aunque esto está muy bien, también tenemos que saber, estamos bien al principio. Ya. No sabemos qué va a pasar dentro de unos años. Con eso, y si, y incluso efectos adversos que pueden pasar a con más años, ¿no? O sea, que esto también tenemos que verlo. Lo bueno, yo digo, es una opción más. No, es lo mismo que decía antes, no podemos obsesionar. Hay gente, nosotros a veces nos puede pasar, nos obsesionamos ahora con el CAR. Dicen, no, tampoco hay obsesionarse, hay muchísimas otras opciones. Ya. Elisa Cadet, que hablábamos antes, sí, el Teclistamab, el Ranatamab, Melflufen. Hay muchísimas opciones de tratamientos que son muy buenas. ¿Me puedo recibir un CAR-T? Pues muy bien. Pero hay pacientes que recibimos un CAR-T, y no responde. Pues muy bien, pero también ahora tenemos una serie de algoritmos para decir qué paciente va a responder y qué paciente puede no responder. Sabemos que hay pacientes, pues, que tengan enfermedad extramedular, que han tenido la inalidomida hasta progresión, por ejemplo. Hay cosas que sabemos que van a responder peor. Lo bueno, tenemos muchas opciones. Y opciones muy buenas, que es lo que yo creo, pero sin obsesionarnos, ¿no? Con el CAR-T, que, bueno, si yo puede, perfecto, pero igual no, igual es, hay pacientes, igual yo digo, no, en vez de CAR-T, creo que es mejor recibir ese tratamiento. Y eso es una de las preguntas que me han hecho hoy para responder para el martes. Buenas, profesor. Es que yo tengo mieloma múltiple y IgG lambda, pero ahora estaba en enfermedad mínima residual negativa, ahora la tengo positiva, y tengo una banda monoclonal kappa. ¿Eso es posible que evolucione? No. Esto lo ha dicho Sara. ¿O es lambda o kappa? Entonces, generalmente, no lo sé, porque cada kappa, o sea, puede, en medicina es muy difícil decir sí o no, siempre o nunca. Pero generalmente eso suele ser bueno. No lo sé, ¿eh? Pero muchas veces eso, lo que cuando vemos eso a veces es que es una respuesta del organismo que está produciendo células de defensa, las células cromáticas buenas de defensa, y que, bueno, pues que en este caso son muchas capas, lo llamamos oligoclonal. En general, eso es bueno, pero habría que verlo en su momento, en cada caso. Pero no es posible que un mieloma cambie de ser lambda a ser capa. Eso no es posible. No es posible. O sea, habrá poder que aparezca otra cosa, que aparezca, pero no, eso no. Solamente puede ser un error, pero. Vale. Que alguna vez sí que ha sido. Más cosas. Teresa, ¿qué nos toca? Se ha ido. Teresa se ha aburrido, se ha ido. ¿Qué nos toca, Teresa? Bueno, nos tocan los ensayos. Ah, el ensayo. Vamos fatal, decir. Vale, bueno, no es nada. Era en cuanto a la evolución de los tratamientos. No era en cuanto a la evolución del tratamiento. Bueno, se nota que tengo varios familiares que lógicamente han sido diagnosticados hace concretamente 2 meses y medio. Están en Barcelona, o sea que, vale, y yo soy, entre comillas, la científica, me dedico a temas medioambientales, trabajo en la universidad, y por eso mi excesiva curiosidad, porque ellos prefieren no saber, y a mí personalmente, ante mis hermanos, prefiero saber, porque eso me da el conocimiento, me da un poco más de tranquilidad, y sobre todo porque no puedo estar, entonces estoy abusando de vuestro tiempo. Ellos están ahora mismo recibiendo tratamiento farmacológico. Entonces, ¿cuándo es realmente el momento donde se decide si un trasplante de médula o no? ¿Es algo tan sencillo o depende de la evolución de cada persona? O como todo ha evolucionado, no sé en qué punto. No, esto, aunque estamos en vías de, lo decía, también se decía, ¿no? 1, 2, 3, estamos peleándonos, y es un poco lo que estamos haciendo, peleándonos un poco así, 1, 2, 3 o ninguno, ¿no? De trasplante. Generalmente, hoy en día, ayer lo hablábamos también, un paciente que esté bien, es que también hay que tener cuidado, ¿eh? Porque todo lo que yo digo tiene sus matices, evidentemente. Entonces, por decir, generalmente hasta 65 años, si un paciente está bien, hoy en día sigue siendo un trasplante autólogo, del no alogénico del paciente. Por encima de 70, no hacemos trasplante, en general.
Entre 65 y 70, ahora es donde queda una zona gris. Ahí, que depende si el paciente está muy bien, qué quiere el paciente. Si el paciente quiere hacerse un trasplante, se le dice, bueno, va a tener una mucositis, va a tener que estar ingresado. Ahí no se ven cosas, ¿no? Pero generalmente tomamos esa decisión antes, hoy en día. Hasta 65 años generalmente sí que se hace el trasplante, pero también eso depende. Además, ello tiene su librillo. Y además, aunque en España somos bastante homogéneos en general, pero esto sí que es un poco así. O sea, es más garantista, vaya. Sí. Un poco.